Un saludo muy especial, señoras y señores, en nombre del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Una calurosa bienvenida a lo que será la Cátedra Juan Pablo Duarte, Democracia Constitucional, con la conferencia magistral Duarte y la construcción del Estado Nacional, a cargo del historiador y educador dominicano, doctor Frank Moya Pons. Para dar formal inicio a este acto y como es de rigor, vamos a escuchar en primer orden nuestro canto a la patria, el himno nacional de la República Dominicana y a seguidas el himno del Tribunal Constitucional. Cristianos valientes, alcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz sostendremos. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó. Cuando el médico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Saludamos con nosotros de manera presencial al honorable magistrado juez presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, doctor Milton Ray Guevara, y con él extendemos los saludos a los demás honorables magistrados y magistradas que forman parte de esta alta corte y nos acompañan en esta ocasión de manera virtual. Con nosotros también saludamos a nuestro distinguido conferencista, doctor Frank Moya Pons, así como al doctor Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano Dominicano, juez de este Tribunal Constitucional durante el periodo 2011-2020. Gracias a nuestros demás invitados, invitadas presentes y a quienes nos acompañan en vivo a través de nuestras plataformas digitales, Facebook Live, Twitter, YouTube y nuestra página web www.tc.do. En estos momentos, señoras y señores, vamos a recibir, iniciando la agenda correspondiente, las palabras formales de bienvenida a cargo del honorable magistrado juez presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, doctor Milton Ray Guevara. Muy buenas tardes, amigas y amigos todos. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta tarde del mes de marzo. Un saludo
a las magistradas y magistrados del Tribunal Constitucional, al doctor Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano y magistrado emérito del Tribunal Constitucional, y a todos quienes nos acompañan, servidores constitucionales, ciudadanas y ciudadanos. El artículo 35 de la ley número 137.11, orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, nos otorga un mandato para promover los estudios sobre el derecho constitucional y la Constitución. El 13 de agosto de 2020, el Pleno del Tribunal aprobó la creación de tres cátedras, a saber, Cátedra Magistral Juan Pablo Duarte, Democracia Constitucional, Cátedra Magistral Manuel Vergés Chupani, Integridad Judicial, y la Cátedra Magistral Hermanas Mirabal. Dado su vínculo privilegiado con la academia, el concepto de cátedra magistral sugiere una situación de transmisión del saber que se distribuye en tres lugares: el del expositor como depositario del mismo, el del público como su consumidor y el del saber como un cuerpo cierto de conocimiento profesional. Hoy iniciamos este esfuerzo de justicia y agradecimiento al padre de la patria y sensibilizador de la conciencia ciudadana del presente y del futuro con la cátedra Juan Pablo Duarte. El padre de la patria, Juan Pablo Duarte, primer constitucionalista dominicano, fue no solo el padre fundador de la nación dominicana, sino que además tuvo la visión de diseñar un texto constitucional de profundo contenido liberal para regir la vida del pueblo dominicano. Duarte fue un abanderado del respeto a la Constitución y a la ley como normas a las que debían someter todos sus actos, así los gobernados, así los gobernantes. La visión democrática de Duarte lo colocó como el único forjador de una patria que al mismo tiempo le dio un proyecto de constitución. La democracia que Duarte soñó estaba indudablemente sustentada en el respeto a la constitución. En otras palabras, abogó por una democracia constitucional. Hemos escogido para dictarla por vez primera al ilustrado historiador dominicano doctor Frank Moya Pons, quien abordará el tema Duarte y la construcción del Estado Nacional. El doctor Frank Moya Pons es bien conocido por todos los dominicanos y en el exterior. Recibió su doctorado en Historia Latinoamericana y Desarrollo Económico en Columbia University en Nueva York. Durante 2 años fue profesor visitante de Historia Latinoamericana en esa misma universidad y durante otros 4 años lo fue también de Historia del Caribe en la Universidad de la Florida. Fue director de investigaciones del Instituto de Estudios Dominicanos en The City College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York y director de investigaciones del Fondo para el Avance de las Microempresas, Fondo Micro, en Santo Domingo. Además de esas labores, enseñó por 5 años y medio Historia Dominicana en la Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago. En sus actividades sin fines de lucro, se ha desempeñado como presidente de la Academia Dominicana de la Historia, presidente de la Sociedad Dominicana de Bibliófilos, vicepresidente ejecutivo de OGM Central de Datos, director del Museo de las Casas Reales, secretario de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, director ejecutivo del Fondo para el Avance de las Ciencias Sociales y actualmente como secretario de la Fundación Patronato Cueva de las Maravillas.
es autor de más de 20 libros de historia. Entre sus publicaciones se destacan Geografía Histórica Dominicana, Otras Miradas a la Historia Dominicana, El Oro en la Historia Dominicana, El Gran Cambio, la transformación económica y social de la República Dominicana, Los Taínos, el debate demográfico, Bibliografía de la Historia Dominicana, Historia de la República Dominicana, La Otra Historia Dominicana, Historia del Caribe, Breve Historia Contemporánea de la República Dominicana, Empresarios en Conflicto, Políticas de Industrialización y Sustitución de Importaciones en la República Dominicana, Pioneros de la Banca Dominicana, El Pasado Dominicano, Manual de Historia Dominicana, Historia Colonial de Santo Domingo, La Dominación Haitiana y la Española en el Siglo XVI. Quisiera agregar que el doctor Moya Pons es un amoroso del medio ambiente y entre otros es promotor fundamental del descubrimiento para nosotros del hoyo de Pelempito y las Cuevas de las Maravillas. Además, quiero destacar que es un ciudadano fuertemente comprometido con la defensa de los valores democráticos, como lo demostró cuando la crisis postelectoral de 1986 y posteriormente también en la crisis postelectoral del año de 1994. Más aún, es un intelectual identificado con las raíces de la identidad nacional dominicana. Constituye un inmenso privilegio que recaiga sobre este gran compatriota el dictar esta cátedra en homenaje al más puro y noble de los dominicanos, nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Adelante, doctor Frank Moya Pons. Muchas gracias, señor presidente, doctor Milton Ray Guevara. Distinguida audiencia, señoras y señores, me siento muy honrado y complacido por haber sido invitado por el honorable presidente del Tribunal Constitucional, doctor Milton Ray Guevara, para agotar el primer turno de esta cátedra que lleva por título Juan Pablo Duarte, Democracia Constitucional. Creo que mejor título no podría habérsele dado a esta actividad académica, pues Juan Pablo Duarte fue, como acaba de decir el señor presidente, el autor del primer borrador de constitución política para la naciente República Dominicana, luego de su separación de Haití en 1844. Por ello, me complace sobremanera felicitar al Tribunal Constitucional por su intermedio, señor presidente, por haber puesto en marcha esta iniciativa que, según me ha expresado usted, quedará institucionalizada como actividad pedagógica anual para consolidar la conciencia constitucionalista de los dominicanos. Pienso, por lo tanto, que me resulta mandatorio utilizar esta disertación para exponer ante ustedes algunas cuestiones que todavía están pendientes de dilucidación acerca del pensamiento constitucional de Duarte y de lo que él llamó proyecto de ley fundamental. Proyecto este, que si bien él no tuvo la oportunidad de poner en práctica porque la providencia le tenía guardada una azarosa vida de exilio y desengaños, lo retrata como un hombre de Estado comprometido con la construcción de una nación soberana e independiente. Antes de proseguir con el tema constitucional, solicito su anuencia, señor presidente, para utilizar los primeros minutos de esta conferencia realizando un rápido vuelo historiográfico que nos permita recordar cómo los dominicanos hemos visto y estudiado a Duarte y cómo hemos transmitido sucesivamente
su imagen y su memoria de una generación a otra. Tenemos obras que nos presentan a Duarte como el joven adolescente comprometido con un ideal patriótico, compartido inicialmente con un pequeño grupo de amigos íntimos y luego con la totalidad de la población dominicana. Hablamos aquí del fundador de la sociedad La Trinitaria y el activista de otras asociaciones educativas y culturales durante la dominación haitiana. En otras obras conocemos al joven sediento de conocimientos que estudió y viajó al extranjero a ampliar sus horizontes, guardando fijamente en su interior un ideal en mente: liberar a su país de la dominación extranjera. En algunos libros, Duarte ha sido retratado como un hombre de cuerpo frágil, atormentado por ciertas dolencias físicas, pero enaltecido por sus grandezas morales. Poca gente sabe que cuando a Duarte lo hicieron prisionero y lo trajeron de Puerto Plata a Santo Domingo para expulsarlo al exilio, venía sufriendo de paludismo, de calenturas. En más de un estudio, el padre de la patria es recordado también como un hermano francmasón, comprometido con un ideal de justicia y de igualdad social. Otros lo reconocen y exaltan como general del ejército dominicano, un militar convencido de que solo a través de la disciplina podrían los dominicanos asegurar su independencia. Él mismo se identificó siempre a sí mismo y aún en su vejez como militar, de ocupación militar con rango de general, el general Juan Pablo Duarte. Para algunos autores, por otra parte, Duarte es además el místico iluminado, compenetrado en su misión providencial. Para otros, es el joven romántico, enamorado de vírgenes doncellas de su ciudad natal, a quienes escribió algunos textos románticos. En más de un libro, Cátedra o Discurso, la imagen dominante del patricio es la del político radical, que no transigió nunca con los enemigos de la patria, ni con los descreídos que nunca tuvieron fe en la viabilidad de la República. Varios autores han señalado su condición de poeta ocasional y han mostrado sus versos en los que su República soñada fue la más importante de las musas. Como se ve, Duarte fue un hombre múltiple, con la mirada fija en un solo ideal: la independencia de su pueblo, de un pueblo que gemía bajo una larga dictadura que parecía no tener fin, dado el carácter vitalicio del régimen. Por ello, hoy, a casi 150 años después de su muerte, Duarte continúa siendo el símbolo viviente de las más nobles aspiraciones nacionales. No fue siempre así. En los mismos albores de la República, Duarte debió confrontar poderosos enemigos, pese a su abnegación patriótica y a su entrega incondicional a la construcción de una nación libre. Esos enemigos lo atacaron y lo vilipendiaron y finalmente lo expulsaron del país después de declararlo traidor a la patria, lo cual fue un aberrante contrasentido, pues Duarte había sido el inspirador y apóstol de la independencia nacional. Duarte permaneció exiliado y olvidado durante 20 años y regresó al país en 1864, cuando se enteró de que su país estaba sometido a otro yugo extranjero durante la anexión a España. En Santiago, como es sabido, se puso a disposición del gobierno restaurador como un soldado más. El gobierno le encargó entonces una misión diplomática en Sudamérica. Restaurada la República, Duarte permaneció viviendo en Caracas, postergado de nuevo por sus compatriotas, y no regresó más al país. Empero, su entrega y sacrificio fueron rescatados del olvido en 1881, durante el gobierno de Fernando Arturo de Meriño, cuando los hombres que encarnaron el triunfo de los principios liberales volvieron su mirada atrás y lo descubrieron
como la luz que debió guiar el país en los 40 años anteriores, manchados de guerras y despotismos. Duarte fue entonces reconocido y declarado como el padre de la patria, y así nació el Duarte símbolo, el ejemplo agigantado de la entrega al ideal patrio. Fue entonces cuando los dominicanos empezaron a reparar la enorme injusticia que unos gobernantes equivocados habían cometido contra él. Desde entonces Duarte ha sido el padre de la patria, el fundador de la República, aunque sus principios no siempre hayan sido respetados o seguidos por muchos de los que han gobernado el país. Hoy, habiendo transcurrido 177 años de cambios políticos y de experimentos gubernamentales, Duarte permanece como un ejemplo sublime de sacrificio, como un modelo de acción y como un símbolo moral inmarcesible. En otras palabras, Duarte encarna hoy, como lo hizo ayer, la excelencia patriótica dominicana. Los que estudian a Duarte como figura histórica también les reconocen su cualidad de visionario y su fibra de profeta que anunció la separación dominicana de Haití. Como arquitecto de una nueva república en lo que había sido colonia española por más de 3 siglos, Duarte cristalizó esa visión en un borrador de constitución política que él llamó proyecto de ley fundamental, como nos lo recordó el señor presidente del Tribunal Constitucional hace un momento. Ese borrador estuvo escondido de la vista del público por unos 45 años y solo vino a ser publicado en 1889, 8 años después de que Duarte fuese declarado padre de la patria. El responsable de la primera publicación de ese documento en la revista Letras y Ciencias fue el maestro Federico Enríquez y Carvajal, quien lo custodió durante décadas junto con las demás piezas del llamado Archivo de Duarte. La importancia capital de ese documento para conocer el pensamiento político del patricio llamó la atención del entonces joven historiador Emilio Rodríguez de Morici, quien lo rescató y lo exaltó en su discurso de ingreso de la Academia Dominicana de la Historia pronunciado el 12 de octubre de 1935. Después que otro joven historiador, Carlos Larrazábal Blanco, localizara el manuscrito original. En 1976, Rodríguez de Morici publicó de nuevo esa pieza fundacional en su obra En torno a Duarte, en el capítulo titulado Duarte constitucionalista. Y a partir de entonces, los historiógrafos que se ocupan de escribir acerca del fundador de la República tienen fácil acceso a ese importante texto. El original del proyecto de Constitución está redactado en puño y letra de Duarte y se conserva en un cuadernillo formado con hojas de papel azul dobladas por la mitad en la dirección de su ancho, cosidas con hilo negro, que hacen un total de 10 hojas pequeñas. Cuando se lee este proyecto de ley fundamental, una de las cosas que llama la atención es su lejanía del texto constitucional haitiano de 1843, que sirvió luego de base para la redacción de la primera constitución dominicana, la llamada Constitución de San Cristóbal. Hoy sabemos que los constituyentes de San Cristóbal no conocieron el texto duartiano y si llegaron a conocerlo no lo tomaron en cuenta, lo cual era consistente con el ambiente político de la época. Recuérdese que para cuando la Asamblea Constituyente estaba reuniéndose ya Duarte se encontraba en el exilio, luego de haber sido declarado y condenado por traidor a la patria. Recuérdese que Duarte fue embarcado rumbo a Hamburgo el 10 de septiembre de 1844. Dadas las circunstancias políticas del momento, repetimos, es de suponer que aunque los constituyentes de San Cristóbal hubieran conocido el texto de Duarte,
ninguno de ellos se hubiera atrevido a apoyar sus ideas nacionalistas. Hay quienes piensan que Duarte debió redactar su proyecto de ley fundamental entre mayo y junio de 1844, antes de la convocatoria a elecciones para elegir los miembros de la primera Asamblea Constituyente decretada el 24 de julio, porque para esa época ya Duarte estaba siendo perseguido. Duarte era entonces un joven adulto de 31 años de edad, cuyas lecturas y viajes debieron haberlo puesto en contacto con las ideas políticas liberales tan en boga en aquellos años en las colonias, en aquellos años en que las colonias hispanoamericanas se constituían en estados independientes, siguiendo los modelos constitucionales de Estados Unidos y la temprana Francia republicana pre-napoleónica. Sin embargo, en su texto constitucional es muy poco lo que pueda considerarse como derivado de la Constitución norteamericana o de las primeras constituciones republicanas francesas. Por ello resulta de interés hoy establecer cuáles pudieron haber sido o fueron las fuentes utilizadas por el padre de la patria cuando quiso delinear el Estado Nacional que deseaba construir. Esa es una tarea pendiente todavía de la historiografía dominicana que espera ser abordada por los estudiosos de nuestro derecho constitucional, pues, con excepción de Emilio Rodríguez de Morici, ningún otro hasta ahora se ha ocupado en buscar las raíces ideológicas del proyecto de Duarte, específicas. Rodríguez de Morici, por ejemplo, en su obra citada, creyó detectar ecos de la Constitución de Cataluña de 1702 y menciona 4 artículos de esa Constitución catalana con posibles resonancias en el proyecto duartiano. Por ejemplo, en el primer caso, en su artículo 16, Duarte define la nación diciendo que la nación dominicana es la reunión de todos los dominicanos, mientras la Constitución de Cataluña del 1702 dice en su primer artículo que la nación catalana es la reunión de los pueblos que hablan el idioma catalán. Hasta aquí la cercanía es visible. Segundo caso, en su artículo 17, Duarte dijo, escribió que debiendo ser la nación dominicana siempre libre e independiente, no es ni podrá ser jamás parte integrante de ninguna otra nación, ni patrimonio de familia, ni de persona alguna, ni mucho menos extraña. A este respecto, la Constitución catalana dice, en su artículo 3, que el Principado de Cataluña es libre e independiente, y por ningún concepto puede romperse su unidad ni alienarse. Un tercer caso es su artículo 5 de la Constitución catalana que lee, toda autoridad se constituye y ejerce en Cataluña mediante pacto jurado entre el gobernante y los gobernados de cumplir y hacer cumplir al pie de la letra las constituciones y usajes y a cuyo amparo está la propiedad de las libertades y demás derechos de los catalanes. Está la propiedad de las libertades y demás derechos de los catalanes. Duarte, en su artículo 15, dice, la ley es la que le da al gobernante el derecho de mandar e imponer al gobernado la obligación de obedecer. Por consiguiente, toda autoridad no constituida con arreglo a la ley es legítima, es ilegítima, y por lo tanto no tiene derecho alguno a gobernar ni se está en obligación de obedecerle. Hasta aquí llega la ruta señalada por Rodríguez de Morici. Y como se ve, las posibles conexiones entre ambos textos son muy tenues, creemos, y meramente conjeturales, basadas en una anécdota recogida por Rosa Duarte, la hermana del patricio, que contó que cuando Duarte regresó de su viaje a Europa en 1833, un amigo de la familia, el doctor Manuel María Valverde, le preguntó qué era, y aquí citamos a Rosa Duarte, qué era lo que más le había llamado la atención y agradado de sus viajes. Y Duarte le respondió, los fueros y libertades de Barcelona,
fueros y libertades que espero nosotros demos un día a nuestra patria. Bien, aun cuando respetamos las hipótesis de Rodríguez de Morici, creemos que esa declaración del joven Duarte no es suficiente para demostrar la existencia de un antecedente catalán directo en su proyecto constitucional. Y pensamos que es necesario buscar en otros documentos similares, hispánicos o latinoamericanos, que pudieran haberle servido para elaborar su proyecto de ley fundamental. ¿Cuál o cuáles pudieron haber sido esos textos? El primero que debemos considerar es la Constitución de Cádiz de 1812. Como es bien sabido, este texto ejerció mucha influencia entre los dirigentes independentistas de la mayoría de las colonias insurgentes hispanoamericanas cuando decidieron separarse de España para constituir repúblicas independientes. Al efecto, al comparar el texto duartiano con el gaditano, encontramos, ahora sí, fácilmente, claras evidencias de que Duarte utilizó o copió literalmente varios pasajes de la Constitución de Cádiz. Veamos. En el título 1, capítulo 1, artículo 1 de la Constitución de Cádiz se lee: la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. En el artículo 17 del texto de Duarte se lee igualmente: la nación dominicana es la reunión de todos los dominicanos. Ahora, en el artículo 2 de la Constitución de Cádiz dice: la nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia o persona. En el texto de Duarte se lee: la nación dominicana es libre e independiente y no es ni puede ser jamás parte integrante de ninguna otra potencia, ni del patrimonio de familia ni persona alguna propia, ni mucho menos extraña. El artículo 3 de la Constitución de Cádiz dice: la soberanía reside esencialmente en la nación y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. En su texto Duarte escribió, aunque luego lo modificó, la soberanía reside esencialmente en la nación, las mismas palabras. El artículo 4 de la Constitución de Cádiz dice: la nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. En el texto de Duarte leemos: la nación está obligada a conservar y proteger por medio de legados y a favor de leyes sabias y justas la libertad personal, civil e individual, así como la propiedad y demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen, etc. En estos principios fundamentales, Duarte solamente se apartó del texto de Cádiz en el crucial artículo pertinente a la reunión, a la religión, el cual modificó para mantener su coherencia ideológica como pensador liberal y como francmasón, como masón. Así, en su artículo 12, la Constitución de Cádiz dice: la religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única, verdadera. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Duarte, como masón, no podía ser tan dogmático ni llegar tan lejos y por ello escribió: la religión predominante en el Estado es y deberá hacerse siempre, y deberá ser siempre la católica, como dice Cádiz. Pero le agrega: sin perjuicio de la libertad de conciencia y tolerancia de cultos y de sociedades no contrarias a la moral pública y caridad evangélica. Esas sociedades no podían ser otras en aquella época, en aquellos momentos, que las logias masónicas. Creo, y me perdonen los demás académicos por si acaso me equivoco, que esta es la primera vez que se resalta este detalle del pensamiento masónico de Duarte. Hubo también otro tema en el que Duarte se apartó de la Constitución de Cádiz, y este es el que se refiere a la organización del Estado en cuatro poderes, algo que no fue contemplado por los constituyentes que elaboraron la Constitución de San Cristóbal, porque, pero curiosamente, esa innovación
fue tomada en cuenta por los redactores de la Constitución de 1865 al concluir la Guerra de la Restauración. En un artículo sin número de su proyecto de ley fundamental, Duarte escribió que para la mejor y más pronta expedición de los negocios públicos se distribuye el gobierno en poder, lo pone en primer lugar, poder municipal, poder legislativo, poder judicial y poder ejecutivo. Esos poderes llámanse constitucionales porque son y habrán siempre de ser constituidos con arreglo a la Constitución y no de otra manera. Así dice Duarte. Y de manera similar lo contempla la Constitución de 1865. Esa noción de que los ayuntamientos constituían un poder del Estado independiente de los demás es uno de los aportes originales de la Constitución duartiana. Como no soy experto en el tema ni he tenido la oportunidad de consultar otros tempranos textos constitucionales hispanoamericanos, no puedo decir hoy en cuál de ellos pudo inspirarse Duarte o si en este caso la suya fue una propuesta original no contemplada hasta que él lo propuso en 1844. Es un tema para investigar. En realidad, no sabemos por qué los constituyentes de 1865 adoptaron ese principio, que luego quedó descartado en constituciones posteriores. Como se ve, queda mucho todavía por estudiar acerca de los antecedentes teóricos e ideológicos del proyecto de ley fundamental con el que Duarte quiso organizar la República. Por ejemplo, no sabemos, o por lo menos quien les habla no sabe, de dónde extrajo Duarte sus interesantes conceptos sobre la ley que ocupan una parte importante de su proyecto, 12 artículos de su del texto duartiano. Ese tema sobre la ley, el concepto de la ley de Duarte, merece todavía una investigación más amplia. Otro tema, cuyos antecedentes también merecen dilucidación por lo moderno que luce, es la noción duartiana de que los tratados internacionales, para que puedan ser considerados ley internacional, deben ser, y dice él citándolo, además y antes de su sanción por el Poder Ejecutivo, ratificados por el Gran Consejo Nacional, o por el Congreso Nacional en este caso. El primer capítulo del proyecto duartiano, volviendo a la ley, todavía espera que alguien con mejor formación jurídica que quien les habla estudie y determine los textos que le inspiraron o que pudieron haber sido copiados por Duarte, quien, hay que decirlo, no tenía estudios formales de derecho. Antes de terminar esta breve presentación, permítanme repetir que este proyecto constitucional de Duarte, que tan superficialmente hemos analizado, y pido excusa por ello, este proyecto no tuvo ninguna influencia, repito, en los constituyentes de San Cristóbal, pues el modelo que ellos utilizaron fue la Constitución haitiana de 1843, ya que varios de ellos habían sido diputados en la Constituyente de Puerto Príncipe, entre ellos el presidente de la Asamblea de San Cristóbal, que lo fue Buenaventura Báez, que había sido diputado. Existe un enjundioso estudio de Julio Genaro Campillo Pérez en que muestra cuán profunda fue la influencia de la Constitución haitiana de 1843 en la redacción de la dominicana de 1844. Es de justicia, sin embargo, reconocer que aun cuando ambos textos constitucionales, el duartiano y el de San Cristóbal, fueron muy diferentes, los dos estuvieron inspirados en las ideas liberales que circulaban en América Hispana en aquella época. Duarte solo aprovechó y copió lo que hemos mencionado del texto de Cádiz, no más, debido a que la mayor parte de ese texto era aplicable solamente a una monarquía y no a una república. Recordemos que, aunque Fernando VII, el rey depuesto y luego repuesto, no reinaba en marzo de 1812 cuando esa constitución fue aprobada, la misma fue redactada en su nombre con el propósito de que sirviera
para la restauración de la monarquía bajo principios liberales y dentro de un marco constitucional. Pero volviendo a la concepción del Estado implícita en el proyecto de Duarte, es forzoso reconocer que la vida no le permitió ocuparse directamente de la construcción del Estado dominicano y él quedó solamente como su inspirador y padre fundador. Esa tarea le correspondió penosamente y paradójicamente a sus adversarios. Durante los primeros 2 años de la fundación de la República, los que quedaron a cargo del gobierno tuvieron que construir y constituir un Estado nuevo en medio de una guerra. Esto era también algo común al nacimiento de otras naciones modernas, cuyo surgimiento estuvo precedido o acompañado por guerras. La formación inicial de la República Dominicana no fue una excepción a esa norma histórica, sino un caso más de corroboración. Construir el Estado dominicano en medio de la guerra de independencia contra los haitianos no fue tarea fácil. Tampoco lo fue restaurar la República en medio de la guerra o por medio de la guerra contra los españoles durante la anexión a España. Recuérdese que el gobierno restaurador tuvo que luchar no solo contra un enemigo externo, también amenazaban su existencia poderosos enemigos internos. Los años que siguieron a la separación de Haití constituyeron también un periodo de intensa actividad política en la parte oriental de la isla. Mientras los dominicanos organizaban unas fuerzas armadas regulares y se disputaban el control del nuevo gobierno republicano, los dominicanos tuvieron que elegir sus representantes para componer la asamblea que debía redactar su nueva constitución, ya lo hemos dicho. También tuvieron que crear nuevos impuestos para asegurar ingresos al Estado. En los primeros meses esos impuestos fueron al papel timbrado y al comercio exterior. Más adelante se diversificaron más, pero los ingresos por exportaciones e importaciones permanecieron como las más importantes fuentes fiscales. La búsqueda de reconocimiento diplomático a la independencia dominicana consumió también muchos esfuerzos, como lo muestran las intensas gestiones diplomáticas ante los gobiernos de España, Francia y Estados Unidos. También estuvieron los dominicanos ocupados en preparar los primeros presupuestos de gastos públicos, organizar los ayuntamientos, asegurar el abasto de las poblaciones, asegurar los servicios policiales, fijar tarifas para los productos de primera necesidad, establecer los arbitrios de las galleras y carnicerías, crear escuelas para la instrucción pública, abrir los muelles y puertos marítimos e instalar los servicios dominicanos, los servicios de aduanas. Esos primeros gobiernos dominicanos, además, fijaron los códigos legales, establecieron las Cortes de Justicia y los tribunales de la República, reglamentaron las funciones de los ministerios o secretarías de Estado, fijaron el número de provincias, municipios, comunes y secciones, crearon las oficinas de contabilidad del Estado, unificaron pesos y medidas y trataron de determinar cuáles eran los bienes nacionales para distinguir los que pertenecían a la Iglesia y los que debían confiscarse a los haitianos que habían abandonado el país. Como puede verse, no fue poco el trabajo que tuvieron ante sí las nuevas autoridades que gobernaron la República durante sus primeros 4 años mientras se mantenían atentos a las intenciones del gobierno haitiano. Duarte, como hemos dicho, no participó en esos trabajos. Su destino fue otro. Su papel había sido despertar, su papel fue despertar la conciencia nacional en aquellos oscuros años entre 1838 y 1844, para que los dominicanos, atemorizados o deprimidos como estaban, bajo la bota del invasor haitiano, se dieran cuenta de que la separación era posible, de que ellos sí podían crear una república independiente como en efecto lo hicieron, aun cuando muchos de sus dirigentes no creyeran que aquella ciclópea tarea fuese posible. Del texto constitucionalista de Duarte nos ha quedado el borrador que hemos analizado brevemente en esta ocasión, pero de sus principios liberales
y democráticos, queda mucho, muchísimo, porque su proyecto de ley fundamental recogió parte de las aspiraciones políticas esenciales de los dominicanos de ayer y de hoy, tal como consta en la adopción de muchos de esos principios en todas las constituciones que le siguieron en el siglo XIX, incluyendo la de San Cristóbal, como paralelamente ocurrió. En ese sentido, Duarte no fracasó. La semilla que sembró dio vida a un árbol de aspiraciones democráticas e institucionales que fueron gradualmente asimiladas por la nación dominicana, aun cuando ocasionalmente y a veces por largos periodos, la realización de esas aspiraciones fue bloqueada por lo que alguien llamó inconsultos caudillos y dictadores que hicieron más difícil, aunque no imposible, la construcción de una democracia en la República Dominicana. Poco a poco, gradualmente, con ocasionales pasos hacia atrás, los principios liberales y democráticos han ido imponiéndose y los dominicanos se han hecho cada vez más conscientes de la grave importancia de los valores constitucionales. Hoy tenemos una constitución acordada mediante un extraordinario proceso nacional de consulta celebrado en el año 2010. Una constitución que puede decirse condensa en mucho las aspiraciones duartianas. Este pacto fundamental, como es bien sabido, ordenó la creación de este tribunal constitucional como guardián del orden constitucional y encargado de la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Tomó mucho tiempo, 166 años, para que este tribunal de garantías se hiciese realidad, fuese una realidad. En los 10 años en que ha estado funcionando, ustedes, admirados magistrados, han dado muestras palpables de que sus trabajos han estado inspirados en el sentido de justicia del fundador de la República, quien en una ocasión dijo, como es bien sabido, sed justos lo primero si queréis ser felices. Como ciudadano independiente y como observador del flujo de los acontecimientos históricos, me complace concluir estas palabras reconociendo la ingente labor desplegada por este tribunal durante esta última década bajo la presidencia y dirección del honorable magistrado doctor Milton Ray Guevara, para que el sueño de Duarte de una república gobernada por las leyes sea cada día más realizable. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Frank Moya Pons, por tan enriquecedora conferencia magistral. Duarte y la construcción del Estado Nacional en la Cátedra Juan Pablo Duarte, Democracia Constitucional. También queremos agradecer nueva vez al honorable magistrado juez presidente del Tribunal Constitucional, doctor Milton Ray Guevara, por habernos acompañado en esta cátedra. Y por supuesto a ustedes, darles nuevamente las gracias por el favor de su sintonía a través de nuestras plataformas digitales en vivo, aquí desde el edificio Juan Pablo Duarte del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Para cerrar, justamente les dejamos en este momento con el himno a Juan Pablo Duarte.